¿Dónde hemos quedado? ¿Se acuerdan, compañeros? ¿Perdón? Sí. Sigo revisando al respecto. Estuve trabajando, revisando lo que los dos que dice acerca del dinero. Y está más perdido en la discusión de su tiempo. Bueno, no es la década del 60, ¿no? Es la década del 20, 30, 40. Literatura que él está trabajando, ¿no? Que digamos ya una visión más omnicomprensiva de lo que está queriendo decir Marx. Entonces, también por eso el marxismo del siglo XX no hizo una buena recepción del trabajo de esos dos, porque se emite otro tipo de discusión y prácticamente en la década del 70 se empezó a leer el libro, por decirlo. Entonces, como se emite otro tipo de discusiones, parece algo lejano, algo del pasado, algo no propio, por decirlo. Por eso, digamos, se abandona. Entonces, también hay que poder introducir bien los textos y los autores, ¿no? O sea, en el caso de Rusia está bien actual, entonces se aparece más pertinente. ¿Sí se entiende? Entonces, porque el de Rodolfo es un buen texto. Pero pues, hay que saber bien con quiénes uno está trabajando, dialogando. Ahora, en parte, lo que él hizo es lo que no se hizo en su tiempo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambian radicalmente. Entonces, pues, eso también hay que tomar en cuenta. El panorama es completamente otro. En el caso del dinero, es el dólar. Y en Europa no tienen una relación dineraria, no tienen la práctica de la relación dineraria con el dólar, sino con la libra esterlina, ¿no? Y Alemania quería imponer el marco, Francia no quería separarse del franco, y así sucesivamente, ¿no? Era una disputa de monedas. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impone, gracias a los préstamos, el dólar. Es fácil. Son economías en quiebra, la inglesa, la francesa, la alemana, economías en quiebra, o sea, su dinero no vale, eso quiere decir, ¿no? Entonces, Estados Unidos dicen, ah, no hay un problema, yo les voy a prestar dinero, pero no les dije, yo les voy a prestar libras o francos o marcos, ¿no? Yo les voy a prestar dólares y me lo van a pagar en dólares. Y para eso está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿ves? Se impone. ¿No? Entonces no es que antes estábamos en el franco o en la libra y ahora estamos en el dólar, entonces que no. Tiene que haber una práctica económica, tal es así, que permita la tematización con otras formas de relación dineraria. ¿No? Y no es solamente el dinero, sino que es otra política económica, es la keynesiana, literalmente. Entonces la práctica de la economía política norteamericana, que ya tienen experiencia años desde la década del 30, después de la recesión, se la imponen a Europa. Los europeos no tienen esa práctica todavía, en cambio los norteamericanos sí. Son 20 años que están con esa práctica política. Entonces aparecen con cualquier cantidad de asesores. Y estos asesores les enseñan a negociar, a comerciar con dólares. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, tienen la teoría, tienen el instrumento comercial y la política económica. ¿Sí se entiende? Un paquete completo, ¿por dónde es, Juan? ¿No? Igual a Japón. Y esto acompañado con el pasaje de el carbón al petróleo. Entonces, por decir, digamos, ¿no? Necesitamos fábrica de coches. Sí, yo te pongo, aquí está la fábrica de coches. ¿Y con qué energía funciona? Con petróleo, barato, aquí está, yo tengo. O sea, inmediatamente se los ganó, se los cooptó a todos sus clientes. O sea, todo su mercado estaba garantizado.
por lo menos 20 años, hasta que ellos empiecen a producir otro tipo de energía, ¿no? Los países del norte como Noruega, Dinamarca, Suecia, ¿no? Ya están haciendo la transición hacia energías limpias. Prácticamente el 70-80% de la energía que ellos están consumiendo no la producen de combustibles fósiles, ¿no? Es por un lado el sol y por otro lado el viento, ya. Pero después de 40, 50 años, ellos hicieron la transición del petróleo hacia otro tipo de energía. ¿Sí se entiende, no? Entonces, si ahorita se acaba el petróleo, ellos siguen funcionando, porque ya tienen la posibilidad de hacer la transición a otra fuente de energía. ¿Sí se entiende? Ah, ya. ¿No? Entonces, eso quiere decir discutir a partir de los problemas del presente. ¿No? Entonces, una forma de discutir a partir de los problemas del presente en este caso es la siguiente. La transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. ¿No? El mundo unipolar negocia, comercia con dólares. En el mundo multipolar se quiere pasar a la moneda china, es el yen, ¿no? O a la moneda rusa es el rublo, ¿no ves? Al rublo. Pero también los hindúes quieren imponer también su propia moneda, hasta los iraníes. Bueno, no es que quieran imponer en el sentido de que sea igual para todos, sino que ellos puedan negociar con su propia moneda. Ya puedan, por decir, digamos, ¿no? Yo quiero comprar energía o aviones, no tengo necesidad de cambiar pesos mexicanos a dólares, sino que directamente poder comprarlo en pesos mexicanos, ¿no? Eso podría pasar en el supuesto caso de que el peso mexicano valdría, pero no vale. Por eso hay que comprar primero dólares. Y solamente en ese pasaje perdemos cualquier cantidad de dinero. ¿Sí se entiende, no? Entonces, esto va a requerir otra teoría del dinero. Y, o sea, no depende de que se imponga otra moneda solamente, sino que junto con otra moneda haya una política económica, una teoría del dinero y una práctica del uso económico comercial de ese dinero. ¿Sí se entiende, no? Es como cuando, por decir, digamos, ¿no? Ustedes jamás han salido de México y de pronto están en Europa o en la China o en Estados Unidos y tienen que hacer todo en dólares, ¿no? Entonces, al principio nos hace bolas. Y parece sencillo, ¿no? Los dólares comprar. No, o sea, uno no sabe manejar el dinero. No sabe las equivalencias, todo eso. Por ejemplo, digamos, en Venezuela o en Costa Rica son, digamos, miles de pesos, ¿no? Entonces, me estoy inventando, pero digamos, una moneda de 10 pesos equivale allá como a 10.000, por decir. Pero uno de 10.000 y dice, wow, tengo harto dinero. ¿No ves? Entonces, inmediatamente no se puede, ¿no? Eso quiere decir. Entonces necesita una visión, una concepción, una teoría, un manejo, una práctica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué página quedamos, compañeros? En la 67, estaba el punto muerto del saber que hay en el... Ya, está bien, sí. Entonces, ya sabemos de que Marx escribió la introducción en un mes. Después de eso se le cae la pluma porque está escribiendo y de pronto dice, habría que investigar esto, habría que investigar lo otro, pero también esto, pero también lo otro, y así sucesivamente. Inclusive está tratado sobre el arte, ¿no? Historia del arte.
Entonces ahí se le agota el cerebro y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces hay un mes de lapso, entonces empieza, vuelve a empezar de nuevo. Entonces dice Dussel aquí, el punto muerto en el que había caído el cuaderno M nos muestra algún desconcierto del por dónde empezar. En parte, Marx ya sabía que había que empezar por el dinero, que es por donde empezaban normalmente las discusiones relativas a problemas de economía política. Entonces, el problema no era tanto si empiezo o no por el dinero. El problema es por dónde ingreso al problema del dinero. Ese es el. Entonces, al principio, digamos, otra vez, la reflexión metodológica. El dinero es su totalidad en general, en abstracto, ¿no? Ahora, ¿por dónde el ingreso? No, ese es el problema. Entonces, metodológicamente, especialmente para ustedes, esta es una lección de Marx y también de los grandes pensadores. Vamos a suponer que el problema del dinero tiene 10 puntos, ¿no? O 10 formas de entrada. Entonces, independientemente de si han empezado por 1, 2 o 3, 4, independientemente de eso, vamos a suponer que en este momento, en el momento en el cual tienen que empezar a redactar, ya están ustedes están en el punto 7. Y ustedes dicen, no, pues pero lógicamente habría que empezar por el punto 1, ¿no? Nunca empiecen por el punto 1, empiecen por el punto en el cual en este momento están trabajando, que es lo más fresco. Y es lo que hace Marx. ¿Por qué? Porque el problema de la introducción, que sería el punto 1, siempre se lo escribe al final. Y es más, cuando se va a exponer, es posible que el punto 1 no sea el punto 1, sino que sea el punto 3, 5, 7, o tal vez el último, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces empiecen por lo que están trabajando en ese momento. Después de eso van a ordenar. Y al final van a hacer recién la introducción, ¿sí se entiende? Entonces Marx está trabajando ahí, Dadimón. Es lo que tiene fresquísimo. Entonces empieza inmediatamente a discutir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, no es que, por decir, digamos, no, el tema del dinero hay que empezar por el problema de Dadimón, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? O si no, que hay que empezar discutiendo con un autor. Entonces ustedes se buscan cuál es el autor que dice. En fin, no, tampoco. ¿No? Entonces, cuando están sumidos en un problema de investigación ustedes, y hay que empezar a redactar, se supone de que en ese problema ustedes ya han hecho una previa investigación. Solamente el problema es por dónde empezar. Entonces, cuando ya tengan que redactar, empiecen en el lugar en el cual están. Y en la medida en que vayan redactando, se les va a ir aclarando. ¿Cuál va al principio? ¿Cuál va al final? ¿Está bien? ¿No? Lo lógico siempre se aclara al final, no es al principio. Entonces, en la página 68, en el pie de página, hay una pequeña explicación de Dussel al respecto de por qué empieza a por el problema del dinero y, digamos, dónde había empezado por primera vez a tratar el problema, que sería en el texto sobre la cuestión judía, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, empieza por el dinero porque Marx era judío, empieza, o si no, otros, empieza por el dinero porque tenía problemas con el dinero, porque no sabía administrar bien el dinero, entonces, no, es un problema. La economía política empieza por el dinero, ya hemos visto muy bien, empieza por la determinación en general y al final termina en el dinero. Por eso es la determinación fundamental a partir de la cual el capitalismo hace su construcción. Y en el ámbito de lo que sea la apariencia o el modo como aparecen los problemas en el capitalismo, aparecen por el dinero, ¿no? Ahora, eso no quiere decir de que sea lo fundamental, pero que aparecen por el dinero. Supongo los problemas familiares, ¿no? Normalmente empiezan por el problema del dinero.
¿Por qué no me sirves este plato? Que no es dinero, no te alcanza. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces empiezan, bueno, por el dinero, tú quisieras, en apariencia es el dinero, pero otras cosas, ¿no? Más adelante va a mostrar que es un problema de la producción. En la página 69 hay un esquemita, este esquemita está muy bien, ¿no? Entonces, dice, entrada de la reflexión de los grupos. Pone Dussel, entre comillas, entrada de la explicación. Y Grundrisse, que es el libro que está explicando. Pero también habría que poner entre comillas reflexión. Porque ya no es análisis. ¿No? Ya no es análisis. ¿Por qué? Porque a partir del dinero tiene que remontarse hacia lo que está presupuesto. ¿No? Entonces, en el aparecer inmediatamente está contenido lo que está presupuesto. Y en parte el aparecer conduce hacia lo que está presupuesto, si es que uno sabe observar el aparecer, ¿no? Entonces, a partir del modo como se muestra el aparecer, en este caso el dinero, Marx se remonta hacia lo que está presupuesto, ¿no? Entonces, el esquemita este, ¿no? Ahora, esto de que, por decir, digamos, ¿no? Pues, remontarse hacia arriba o hacia abajo es una metáfora. Porque puede ser infinitamente hacia arriba y o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, hacia lo que está presupuesto es el dinero. Entonces, ¿qué es aquello que está presupuesto? ¿Sí? Entonces, siempre ponemos así, pre, supuesto. ¿No? Pre, anterior y sub por debajo. ¿No? Es antes de que aparece el dinero, hay algo que está soportando este aparecer. Su está abajo. Y puesto es algo puesto. Entonces, lo que está presupuesto, por un lado, es la producción. Y por otro lado, es la manipulación. ¿Por qué? Porque el dinero a nuestras manos, o las manos del capitalista y o del obrero, llega a través de la circulación. O sea, uno no va al banco a conseguir el dinero. ¿Lo ve? Por la circulación es que llega el dinero a nosotros. Digamos, en el caso de el trabajo como salario y en el caso de la venta de los productos como producto de la venta. Entonces, por esa circulación llega el dinero. Por eso tenemos el dinero. Entonces, nos aparece el dinero y algo que está presupuesto, lo que está presupuesto es la circulación. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, tengo dinero, bueno, ¿y cómo ha llegado a la billetera? Evidentemente con mis manos yo he metido el dinero, ¿no? Pero, ¿cómo? Si esto ha sido impreso en el banco, ¿no? Perdón, en la imprenta, y de la imprenta ha ido al Banco Central, ¿no? Al Banco Nacional de México, ahí. Y de ahí, ahí no, a ver los bancos, de ahí a las empresas, etcétera, después de eso al que nos emplea, después de los que nos han pagado, y así es la circulación. ¿Sí se entiende, no? O si no hemos vendido algo, por decir, ¿no? Entonces, por esa vía no se llega. Entonces, frente a desaparecer hay algo que está presupuesto, por ejemplo, la circulación, pero también la producción. Entonces, ¿qué es aquello que está presupuesto en la circulación? ¿No? Entonces, en el caso del trabajador, el trabajador ha vendido una mercancía, que es su puesto de trabajo. No es que ha ido a la fábrica, ha estado así, ¿no? Se sacó el sombrero, órale, y ha recibido, no, sino que ha trabajado. Se ha vendido una fuerza de trabajo. ¿No? Y ha vendido esa fuerza de trabajo porque eso vale. De lo contrario, si no valiera, pues no sería capaz de venderlo, ¿no? Y vale porque está puesto como trabajador. Es un poco lo que les digo, ¿no? Es decir, el aparecer del ser humano en cuanto a fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que se da cuenta es de que están presupuestas tres determinaciones, ¿no? El trabajo, el valor,
y la mezcla. Entonces, si esto es así, no se puede sistematizar al dinero en tanto que el dinero. Si sistematizamos al dinero en tanto que el dinero, no vamos a poder entender incluso cortando este tipo de relación. La única forma de entender el cómo es que aparece en la realidad del dinero, y en este caso como problema, es atendiendo a lo que está presupuesto. Es el que evita en ese sentido. Entonces aquí Marx está haciendo funcionar el método. Entonces, toda la tematización relativa, ya sea al dinero, ya sea al trabajo, ya sea a la mercancía, ya sea al capital, etcétera, etcétera, esa forma de la tematización es la superficie de una forma de razonamiento. En este caso sería la reflexión metodológica que Marx está haciendo, ¿no? Entonces, el modo como trata a los problemas, el modo como ubica a los problemas, el modo como los sitúa en tal o cual tipo de lugar durante la reflexión es producto del tipo de tematización, y este tipo de tematización es metodológica. ¿Sí se entiende? ¿No? Para ser inteligible esta forma de aparecer. Entonces, si esto es así, ¿no? Fíjense, para hablar de... voy a poner con esto. Habíamos dicho en el cuaderno M, que sería de la introducción, la producción aparece como totalidad en general o abstracta, ¿se acuerdan? En general o abstracta. Esta es la determinación singular. No es específica. Aquí más o abstracta que es vacía. Aquí, el determinación singular o abstracta quiere decir la separada de su totalidad en general, ¿no? Y la circulación aparece aquí como otra forma de la determinación gracias a la cual se puede entender este tipo de relacionalidad al nivel de la palabra de ese tipo de entonces, en el contexto de la ciencia de la lógica, es decir, que se equivaldría a la doctrina del ser, a la doctrina del concepto y a la doctrina del ser. Si se entiende, ¿se acuerda siempre? ¿No? Por eso se refiere. La circulación, la circularidad, la relacionalidad. Entonces el problema no es por decir del trabajo o de la mercancía, el problema es la relación que hay entre el trabajo y la mercancía. En este caso, la relación que hay entre el dinero y la producción, la relación que hay entre el dinero y la producción. ¿Sí se entiende? O sea, ahí está el problema, ¿no? Por eso ese es el problema esencial. ¿Sí se entiende? Bueno, por eso es el problema de las esencias. ¿No? La ciencia meramente empírica se queda aquí, ¿no? La meramente general, abstracta o metafísica se queda acá. La dialéctica hace una interrelación entre el modo de aparecer entre la empiria, ¿no? Su horizonte a partir del cual tiene sentido esto, y cómo se llama el modo como se relaciona. ¿Sí se entiende? Compañero, aquí está, viviste coleando el problema del método, ¿no? Ahora, en parte, no es algo que Marx está poniendo desde afuera, ¿no? En parte es una, es un resultado de la forma más adecuada de entender a la realidad, ¿no? Entonces, por eso esto es un borrador, en el sentido de que está ensayando en el borrador
si es que funciona o no esta forma de procedimiento, y está funcionando. ¿Sí se entiende, compañeros? Marx entra por el dinero en su discurso, pero rápidamente comienza a descubrir los supuestos, los puestos debajo de esta categoría, lo que le llevará a ir progresivamente desarrollando su posición teórica definitiva sobre el asunto. Pues el punto 3.1, ¿no? Entonces, está discutiendo, había trabajado ya a Proudhon antes en La miseria de la filosofía, y Darimon es un alumno de Proudhon. Entonces, está discutiendo el problema del dinero en la función no solamente de la crisis económica que está aconteciendo en Europa, en este caso en Francia, sino como una forma de entender el pasaje del capitalismo al socialismo. O sea, ¿cómo se puede ir del capitalismo al socialismo? Para superar esta crisis económica en la cual está sumida parte de Europa, por un lado, y por otro lado, para ir más allá del capitalismo, la posición de Proudhon y los proudhonianos, en este caso Darimon, es atacar por el problema del dinero y de los medios de circulación del dinero, como este caso en el banco. Entonces, como otra vez, ¿no? Los problemas aparecen a través del dinero. Entonces, si nos quedamos en un plano fenoménico, entonces el problema es el dinero, ¿no? Entonces, en el caso de Darimon, entonces hay que quitar el dinero y cambiar la institución llamada banco. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero es el problema fenoménico, por decir. Entonces, como Darimon y Proudhon son socialistas, ¿no? Son gente que con su teoría están afectando, inspirando, conduciendo bien o mal a la clase obrera, ¿no? Entonces, es una teoría que tiene implicaciones políticas. Y dice Marx, tiene, y también dice Dussel, tiene buen pegue el discurso de Proudhon, y en este caso de Darimon. Es como en el siglo XX tuvo buen pegue el discurso de Althusser, por las consecuencias nefastas, ¿no? Políticamente hablando. Entonces Marx quiere evitar eso, por eso tiene que atacar a Darimon y Proudhon, pero no es porque le caiga mal la persona, sino es por el contenido de su teoría que tiene implicaciones políticas. Entonces, es como si el pueblo saliera a protestar en contra del dinero. No, ya no queremos más dinero, ya no queremos más bancos. Entonces, cuando se suprime el dinero, entonces ya estamos en el socialismo. Es falso, ¿no? Entonces, yo recuerdo en la década del 80, por primera vez el pueblo y la clase obrera empezó a salir a luchar, ya no por el socialismo, sino por la democracia. Queremos democracia. Ya no, yo me acuerdo, las plataformas de lucha, antes de la década del 80, lo primero que ponían era, estamos luchando por el socialismo. A partir de la década del 80, ahora estamos empezando a luchar por la democracia. Luchan por la democracia y la democracia rusa se apunta. Si en el caso boliviano, la clase obrera minera proletaria más combativa, ¿no?, luchó por la democracia desde el 78, o sea, por las aperturas democráticas, por una apertura democrática. Y explícito fue en la década de los 80. Y votaron por un partido de la derecha, gracias al cual llegó el modelo neoliberal a Bolivia, ¿no? Una vez que llega ese partido de la derecha a las instituciones gubernamentales, lo primero que hace es, por decreto, hacer desaparecer a la clase obrera. O sea, con democracia los hicieron desaparecer. ¿Qué entiendes?
antes de que se caiga el muro de Berlín, todavía estaba el socialismo real, vivitico-leano. Entonces, ¿dónde surge este discurso de que ahora hay que luchar por la democracia? Entonces, es similar la crítica que está haciendo Marx, ¿no? Porque yo recuerdo, con asesores, con intelectuales de izquierda, bien marxistas, trotskistas, leninistas, etcétera, etcétera, ¿no? Las centrales obreras, en el caso de Bolivia, boliviana, la COP, salieron a las calles, ¿no? Por aperturas democráticas, ¿no? Entonces, gracias a la apertura democrática, la burguesía volvió de nuevo, porque estaban las dictaduras, volvieron de nuevo a las instituciones y se hicieron del poder. Esto quiere decir que en parte lucharon para, el pueblo luchó, salió a las calles, se hizo masacrar, golpear, pegar, etcétera, etcétera, para que la nueva burguesía se hiciera de las instituciones del poder. Y ahora esa nueva burguesía sepultaba a la clase obrera, ¿sí se entiende? Compañeros. Está grave, ¿no ven? Y podría seguir poniendo más ejemplos todavía, pero... Entonces, en el siguiente paso dice, pareciera que todo el mal procede de la predominancia que se obtiene al conservar la presencia de los metales preciosos en la circulación y el intercambio. Marx está citando a Darimún. Pareciera que, sí, es decir, la circulación ha sido puesta como causa principal de la crisis que se sufre, ¿no? Entonces, la causa de la determinación abstracta no está en la circulación, sino que está en la producción, ¿no? O sea, y por eso hay que saber ubicar muy bien a las determinaciones, en este caso, digamos, las categorías. Esta es la totalidad en general que hay que entender. No esta, ¿no? Este es, digamos, el punto de relación entre el dinero y la producción. Esta es la determinación singular y abstracta. Este es el horizonte a partir del cual tiene sentido este tipo de determinación singular. ¿Qué sentido? Entonces, pareciera que la circulación es el problema, no es el problema. Entonces, hace una crítica, pero bien detallada, bien técnica, y digamos, esta es la este es el genio de los grandes pensadores como Marx, pues, ¿no? En el sentido de que, bueno, para hacer la crítica a Darimón, se mete, bueno, a la economía política que presupone este tipo de obra, tan infinito, ¿no? O sea, digamos, una adquisición bien cuasi de especialista, pues. Uno se pone a leer y, bueno, prácticamente hay que ser economista como para poder entender. O sea, Marx no era economista, pero dominaba el tema a fondo. ¿Para qué? Para dilucidar todo el problema y o el misterio, ¿no? Y está tematizando las estadísticas a las cuales está recurriendo el propio Darimún, ¿no? Se pone a discutir con él. Por ejemplo, en la página 41 de los Grundrisse, más o menos a la mitad, un poquito más arriba de la mitad, dice, en realidad, porque está discutiendo estadísticas, los enigmas desaparecerían si el señor Darimón hubiera puesto junto a sus columnas de la reserva metálica y de la cartera las columnas de la circulación de los billetes del banco y de los depósitos. O sea, si se hubiese puesto a comparar estas dos dimensiones de el modo o el problema, cómo es que está apareciendo la crisis. En la página 43 dice, según Darimón, en el segundo párrafo,
Las causas que sustrajeron su metal precioso al banco fueron la mala cosecha y la consiguiente necesidad de importar trigo del exterior. Bueno, no hay dinero, ¿no? Y todo el mundo se pelea dinero. Y cuando uno no tiene... Este es el problema de la sociedad y del individuo, ¿no? Cuando uno no tiene de dónde producir las fuentes gracias a las cuales es posible la reproducción de la vida inmediata, o sea, el sentido de la vida es buscarse dinero, ¿no? O sea, si uno no tiene que comer y tiene su milpa, ¿no? Tiene de dónde, ¿cómo se llama? Cosechar, ¿no? Aunque sea, digamos, pura tortilla, puro frijolito, si tengo, digamos, puro maíz, lo puedo intercambiar por frijol y así sucesivamente. O sea, hay de dónde y con qué llenar el estómago, por ejemplo. Si no tengo nada de nada y quiero comer, lo primero que tengo que hacer es buscar dinero. Y no hay dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el metálico que está respaldando el dinero se está saliendo al exterior. ¿Por qué? Porque, por decir, digamos, ¿no? Entre los alemanes o los ingleses y los franceses quieren francos, no quieren marcos o libras, ¿no? Entonces, los alemanes no les van a recibir francos. Yo quedo con francos, a mí no me sirve de nada los francos. Es como si fuesen a Guatemala y les quieren comprar sus libros o lo que sea y les quieren dar quetzales, ¿no? O dinero del lugar. ¿Qué quiero con esto? Yo quiero con esto. Si me das pesos mexicanos, bueno. Y si me das dólares, pues también, pero si yo quiero con esto, pues que no sirve. No es. Entonces, lo que sí pueden hacer es oro o plata. Entonces empieza a salir cualquier cantidad de oro y plata. Y por eso no hay dinero, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno, ¿no? Entonces, por quedarse en el fenómeno, entonces piensan que el problema es solamente de dinero, ¿no? Entonces, como Marx, no se queda en el fenómeno, sino que lo que va más atrás. Bueno, mira, uno puede tener, y esto es lo que pasa con muchas investigaciones de carácter empírico, uno puede tener muy buena información del problema que está trabajando. Excelente, y de primera mano, y no saber qué hacer con eso, porque no tienen método, ¿sí se entiende? Y uno puede tener poca información y tener un buen método y hacer excelentes análisis, en este caso reflexiones, ¿sí se entiende? Sí, o sea, explica, porque va a lo que está presupuesto. A través de la circulación llega a la producción. O sea, pues busca, pues, busca. No. La esencia es, no es una cosa. O sea, que tienen que no. ¿Cómo se llama? Aclarar bien eso, ¿no? No es una cosa. Es como en las discusiones relativas a la verdad, ¿no? La gente buscaba la verdad, ¿hacia dónde está la verdad? Si no, ¿dónde está la verdad? Así como buscando una cosa. Y bonito, la esencia no es una cosa. Aquí está, ¿no? Esta es la... No, no sé, no es eso. Es una forma de procedimiento con la razón. Procedimiento con la razón. O sea, es el modo como la razón se está moviendo. Eso quiere decir, ¿no? Cómo se está conduciendo. En este caso, está buscando lo que está presupuesto en el aparecer. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Para qué? Para detectar qué es aquello que está presupuesto. Lo que está presupuesto es la producción. Pero también la circulación. Pero la circulación es la manera de llegar a la producción, es la relación. Si por decir, digamos, un muchacho quiere llegar a una muchacha, ¿no? O sea, directamente no puede llegar, ¿no? Que vamos a
que va a el muchacho la conoce, la muchacha, que sabe quién es, porque es la muchacha, ¿no? Pues quiere llegar a la muchacha, ¿no? Para llegar a la muchacha, ¿qué hay que producir? Una relación. ¿Sí se entiende? Una forma de llegar a ella. Eso es lo que tiene, es lo que hay que producir. Entonces puede llegar a ella, lo contrario no llega. ¿Sí se entiende? No es nomás abalanzarse. No, no. ¿Sí se entiende? Lo primero que produce es una relación. Es como ustedes están por ingresar a la licenciatura, ¿no? Quieren el título. O sea, no es que se inscriben en la universidad y al día siguiente les dan el título. O durante los 4 años se quedan ahí, van desesperando, con una chela, mirando un partido de fútbol, y de pronto les llega el título, ¿no? Hay que producir una relación. ¿Sí se entiende? En este caso es una forma de procedimiento de la razón. O sea, no es una cosa. Muy buena la pregunta. Permite aclarar eso. ¿No? Siempre recuerdo estas reflexiones relativas a la realidad. Kosick empezó a partir de Heidegger. Si la verdad no es una cosa. No es que por decir es que la apariencia destruye esta apariencia y después del sur, ahí abajo, ahí está la verdad. No, no es así. ¿No? En este caso la esencia es igual. ¿No? O sea, es una forma de presupuesto. Estoy buscando siempre que es aquello que está por supuesto. Entonces construye esa relación. Cuando la he construido esa relación, eso es la esencia. Claro, ¿no? Al interior de la ciencia dialéctica. Pareciera que todo lo más procede de la circulación. Es decir, la circulación ha sido puesta como causa principal de la crisis que sufre. Bueno, Marx trata el problema en detalles, es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Sigo leyendo la cita, digo, Marx. Según Darimón, esto en la página 43, la causa es que sustrajeron su metal precioso al banco, fueron la mala cosecha y la consiguiente necesidad de importar trigo del exterior. Bueno, ahora, ¿por qué hay mala cosecha? ¿No? ¿Y por qué hay que importar trigo del exterior? Pero él olvida, dice Marx, el déficit en la recolección de la seda y la necesidad de adquirirla en cantidades masivas de China. Otra causa, según Darimón, se debería a las numerosas e importantes operaciones empresarias que coincidieron con los últimos meses en la exposición industrial de París. Pero de nuevo olvida las grandes especulaciones e iniciativas emprendidas, ¿no? O sea, por un lado está tematizando algo, pero por otro lado está olvidando otro tipo de dimensiones que del problema han ido apareciendo, ¿no? Entonces, la página 45, en el segundo párrafo, dice, después de ir describiendo el problema, hemos llegado así al problema fundamental que no tiene ya vinculación con el punto de partida. El punto de partida es la escasez de dinero o la crisis del dinero. El problema, se dice, es de naturaleza general. Entonces, Darimón había dicho, como Proudhon, de que para revolucionar el capitalismo o las relaciones que ha puesto el capitalismo hay que cambiar no solo la forma de la circulación, sino el agente de la circulación. El agente de la circulación es el dinero y la forma, ¿no?, que ampara eso es el banco, ¿no? Entonces se pregunta Marx, ¿hemos llegado así al problema fundamental? ¿Es posible revolucionar las relaciones de producción existentes y las relaciones de distribución a ellas correspondientes mediante una transformación del instrumento de circulación? Es decir, transformando la organización de la circulación, transformando el instrumento de circulación es el dinero. Es decir, transformando la organización de la circulación es el banco. Porque quien administra o quien organiza el instrumento de la circulación es el banco. ¿No ve? Además,
es posible emprender una transformación tal de la circulación sin afectar las actuales relaciones de producción y las relaciones sociales que reposan en ellas. Esto quiere decir, ¿es posible transformar esto sin transformar esto? No se puede. O sea, si transformamos esto, cosas que sí se puede, y esto queda intacto, no hay ninguna transformación. En Bolivia dicen, es la misma chola con otra pollera. No, lo mismo. O sea, el capitalismo sigue intacto. Digamos como los movimientos populares, izquierdas, sindicales, organizacionales de base, lucharon desde fines del 70 y especialmente en el 80 por la apertura democrática y lo lograron. El capitalismo no solamente está igual, sino está peor. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el discurso democrático fue y es un discurso encubridor y falaz. Y ahora, con democracia, con instituciones democráticas, nos imponen dicta blandas. Pueden hacer golpes de Estado sin necesidad de recurrir a un tiro. El caso de, ¿cómo se llama? Brasil, ¿no? Y ahora estaba leyendo ayer en la jornada un artículo que decía, es muy posible que haya otro golpe dentro del golpe, ¿no? Porque supuestamente Temer era vicepresidente, fue vicepresidente de la Dilma. Primero le hicieron caer a la Dilma, como si es por cuestiones legislativas. Entonces, una vez caída Dilma, subía Temer. Después de que Temer lo traicionó a Dilma. Pero entonces, el ataque es, como se llama, en bloque, en conjunto. Entonces, ahora lo más probable es que ataquen a Temer también y lo hagan caer, para que los intelectuales que han estado detrás de todo esto, ahora sí, copen completamente el poder en Brasil. No es posible que esto golpe mucho y todo, digamos, jurídicamente hablando, legalmente hablando, democráticamente hablando, bueno, con este tipo de democracia, ¿no? O sea, no es la democracia en general, es un tipo de democracia, pero que aparece como si fuese la democracia. ¿Sí se entiende? Y eso es hecho con ciencia política, con teoría política, con filosofía política, con cientistas políticos formados en Italia. Muchos politólogos, ¿no? Mexicanos se han ido a, y que eran de izquierda, ¿no? Supuestamente estudiar a Gramsci, se han ido a Italia, han hecho sus doctorados, han vuelto acá y son intelectuales del PRI y el PAN, y es más, se pelean a quién le van a prestar de mejor modo sus servicios. También se han ido a Francia, ¿no? Y ahora hasta ¿cómo se llama? Producen opinión, ¿no? Y hasta hablan en francés, ¿no? Entrevistan en francés, en inglés, en italiano, ni qué se diga, ¿no? ¿Sí se entiende? Compañeros, mientras tanto, ¿qué es el marxismo? Y eran marxistas, o sea, gramscianos, ¿no? ¿Sí se entiende, compañeros? La página 70 de Dussel bueno, en la página 45 de Marx, después de la segunda pregunta, ¿es posible emprender una transformación tal de las circulaciones sin afectar las actuales relaciones de producción y las relaciones sociales que se pasan sobre ellas? ¿No?
Dice Marx, si toda transformación en tal sentido del ciclo de acción requiriese a su vez como supuesto previo transformaciones de las otras condiciones de producción y sacudimientos sociales, es evidente que esto refutaría a priori tal doctrina. Ya está refutando desde Proudhon hasta Darimón. Más abajo dice, bastaría la falsedad de esa premisa fundamental para demostrar una incomprensión igual de la conexión interna de las relaciones de producción, de distribución y de circulación. La conexión interna es un poco, ¿no?, tiene que ver con el ámbito de lo que decía la doctrina de la esencia, es el problema de la relación, ¿no? Normalmente, es un poco lo que decía en el problema de la introducción, ¿no? Cuando la gente tematiza a los sujetos, o a las personas, o a los entes, o a las cosas, siempre las tematiza como tales, pero nunca en relación. Por decir, digamos, ¿cuáles son los elementos? O sea, ¿qué es aquello que hace de esta aula? La aula, ¿no? Entonces habla, por decir, digamos, de la ventana, de las paredes, de las mesas, de la pizarra, ¿no?, las sillas, por decirlo, pero sin relación. Es una mera descripción, digamos, de la mesa, ¿no?, o del escritorio, por decirlo así, pero nunca en relación. Entonces Marx dice, el problema es la relación, ese es el problema, ¿no? Y vemos la mesa, vemos las paredes, vemos la pizarra, pero no vemos la relación. Sin embargo, existe. Y ahí es donde está el misterio de la explicación del porqué de todo eso. La conexión interna. Para eso necesitamos conceptos y categorías. Eso es lo que no se ve con los ojos. Para eso tenemos el cerebro. ¿Sí se entiende? Y para eso hacemos ciencia. Para hacer uso del cerebro. Pero no como algo fijo, sino como algo en movimiento. Ahora sí, a la página 70 deduce. Concluyendo, y ahí cita a Marx, sus referencias a hechos económicos, en el caso de Darimón, no solo no ofrecen pruebas para sus teorías, sino que ofrecen muestras de cómo la no asimilación de estos hechos es lo que les permite jugar con ellos. Y su modo de jugar con los hechos revela la génesis de su abstracción teórica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como no han tematizado el problema de la relación interna, ¿no? O sea, el problema es que hay un hueso político que está ahí, que nunca han cortado eso, ¿no? Entonces, por eso después pueden jugar, como en las famosas teorías variables de la variabilidad o de las teorías de conjuntos, que son literales expresiones virtuales de problemas que pueden acontecer al interior de una totalidad económica, ¿no?, que es un poco lo que pasa en las facultades de economía del primer mundo. Entonces, vamos a suponer que es un pueblo, un país, una nación o un mercado, entonces ponen variables, ¿no? Entonces, independientemente de lo que acontece en la realidad, ¿qué pasaría si A determina a B, después a C, después y así sucesivamente, ¿no? Pero todo es virtual, ¿no? Según la construcción haciendo aquí, X y aquí haciendo Y, entonces tendríamos que ir igual, cálculo matemático, etcétera, etcétera, qué sé yo. Y digamos el tipo de relación y producción más, ¿cómo puedo decir?, lógicamente coherente, es el que se impone como la nueva posibilidad teórica para enfrentar tal o cual tipo de explicación, ¿no? Entonces, es un poco lo que está diciendo acá. La no asimilación de estos hechos. Entonces, bueno, es lo que nos permite jugar con ellos, ¿se acuerdan?
¿Qué tal si fuera, qué tal si, ¿no? ¿Qué tal si en vez de tortillas, que coman hotcakes los mexicanos? ¿No? Que les puede gustar, ¿no? Con miel de maple. ¿Qué tal si en vez de tortillas, cornflakes de Kellogg's? ¿No? ¿Qué tal si, así? Entonces, eso podría incrementar la producción de tal, así, porque está acumulado cualquier cantidad de maíz por aquí, por allá, botado, entonces eso podría ir así. Además, podría haber fuentes de trabajo y arriba les procura. ¿Qué tal si, qué tal si, qué tal si? ¿No? Pura reflexividad virtual. Y su modo de jugar con los hechos revela la génesis de su abstracción teórica. Abstracción teórica no parten de la realidad, sino parten de la teoría. Eso quiere decir, ¿no? Y eso es lo que formaliza hasta sus últimas consecuencias. Y en el sentido de que la realidad en sí misma es caótica, ¿no? La razón es la que le pone el sentido. O sea, la realidad en sí misma no tiene sentido, ¿no? Es, en teoría, una secularización de un tipo de lectura protestante del origen de la creación. Antes de la creación, todo lo que había era caos. O sea, sin sentido, eso quiere decir. Nada tenía sentido, ¿no? Con la creación se pone orden, ¿no? Con la creación, que sí, con la palabra se pone orden. Ahora esto es tal, ahora esto es así, esto es así, etc. Entonces, hace esa reflexión el protestantismo europeo, moderno, y dice, hasta antes de nosotros todo era caos, ¿no? Entonces, ahora con nuestra nueva interpretación de la Biblia, le vamos a poner orden a la realidad, ¿no? Entonces, de este tipo de lectura se apropia la burguesía. Hasta antes del capitalismo, todo era caos. Ahora, gracias a la burguesía, nosotros vamos a poner el orden a la realidad. Y en la ciencia, hasta antes de la ciencia moderna, todo era caos. Ahora, gracias a la ciencia moderna, le vamos a poner orden a la realidad. Pero él, a priori, es el que, en la realidad, todo es caos. En sí mismo no hay orden, ¿no? El pueblo en sí mismo es caótico. Es un literal desorden. Por eso hay que ponerle orden. ¿Y quién le pone orden? Es el científico, es el intelectual. ¿Sí se entiende? Es la modernidad, ¿no? Es un poco lo que dicen los teóricos de que no hay calentamiento global, ¿no? O sea, en la realidad natural hay caos, que sería, digamos, el calentamiento global. Ahora, con la ciencia, nosotros vamos a ponerle, vamos a financiar de mejor modo investigaciones pendientes a volver a producir el equilibrio en la realidad. No hay ningún problema, eso lo vamos a hacer. ¿Sí se entiende? O sea, que ella esté, haya estado, la naturaleza en este caso, ¿no? En crisis ecológica, bueno, y lo de menos, ¿no? Nosotros con la ciencia y la tecnología vamos a hacer que ella vuelva a ser un paraíso, ¿no? Solamente hay que hacer de que el mercado siga funcionando y que sigamos financiando investigaciones tendientes a esto y ya. ¿Sí se entiende? ¿No? Lógico, ¿no? O sea, el burgués no actúa, digamos, de modo estúpido, loco. Tiene su lógica. No tiene nada que ver con la realidad, pero tiene su lógica. Eso es lo que hay que descubrir y desenmarañar. Y el perjuicio, el presupuesto es de que la realidad en sí misma es caótica, o sea, no tiene sentido. Nosotros somos quienes le damos sentido. Pero ¿quiénes somos nosotros? No es el pueblo, no es el ser humano. Es primer mundo, es la ciencia, la tecnología. Es la intelectualidad primer mundo. Ellos son quienes producen el orden. Ellos son el sujeto. Ellos son los nuevos creadores, ¿no? Son la encarnación del logos de la modernidad, ¿no? La palabra moderna, el logos moderno, ¿no? O sea, el Dios de la modernidad se hizo ser humano, se encarnó en el empresario neoliberal. ¿Qué tal? Estoy utilizando las palabras de Franz Fincke.
Por eso se entienden a sí mismos como grandes misioneros. Tienen una misión profundamente humanitaria respecto a los otros. O sea, no se sienten ellos mal, por eso vuelven tranquilos. Son vegetarianos y son buenos padres de familia. Y hasta algunos les son fieles a sus esposas. ¿En serio? ¿No? Sí, bueno, la verdad yo completamente desesperado de la realidad es una misma caótica. Y creo que podría ser cierto o no, o podría ser solo parte del discurso de esta modernidad, ¿no? Para poder justificar su proceso. O si es un motivador que podemos... No, es discurso de la modernidad. O si es parte del discurso de la modernidad, que la realidad es... Antes de la modernidad, todos los pueblos, culturas y civilizaciones saben que la realidad en sí misma tiene sentido y eso hay que respetar. Toditos. Y por eso, fíjense, hasta en Aristóteles, ¿no? La mente es la que tiene que adecuarse a lo que sea la realidad. Ahora es al revés, la realidad es la que tiene que adecuarse a la mente. ¿Sí se entiende? Ahora es al revés. Obviamente Aristóteles no era moderno, ¿no? Ni europeo ni occidental, ojo. Sí se entiende, ¿no? Dice Dussel, ¿cuál es la génesis de dicha abstracción? En efecto, en segundo lugar, Marx se dirige al origen o génesis teórica de la falacia. Para Darimón, el banco adoptó una serie de medidas. Serían este tipo de medidas que Goldman Sachs, por ejemplo, adoptó como medidas económicas durante la crisis del 2008 en los Estados Unidos, ¿no? Y supuestamente las medidas fueron malas, por decir, y por eso hubo crisis, ¿no? Eso sería entender el problema como, miren, que esta reflexión puede servir para entender ese problema. A fin de defender sus reservas de metales preciosos y los sustrajo al servicio del público en el momento mismo en que el público tiene más necesidad de sus servicios. Pero al fin, el mismo Darimón reconoce que las causas que sustrajeron su metal precioso al banco fueron la mala cosecha y la consiguiente necesidad de importar trigo del exterior. ¿No? Marx agrega que ha olvidado la crisis de la seda y la guerra en Oriente. Y ahí es donde está la causa. Es decir, comienza a reflexionar Marx, ¿no?, que se ha producido un déficit en dos de las más importantes ramas de la producción. Por un lado, la disminución de la producción nacional y el empleo inusitado del capital francés en los mercados extranjeros por la guerra. Exigía pagar en el exterior no con dinero, sino con el oro y la plata misma, moneda mundial reconocida. Todo esto significó una disminución absoluta de la riqueza nacional, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, gran cantidad de gente tiene que irse a la guerra. Entonces dejan de producir. Entonces ya no hay trigo. Por otro lado, hay que importar seda. No, pero como no hay producción, ¿no? Entonces, de trigo hay que comprar el trigo. Y como no se puede comprar con francos, sino con plata y oro, entonces eso es lo que sale. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero la causa está en la guerra. Y es la causa que afecta a la producción y se expresa en la circulación. En la página 71, la cuestión estriba en crear nuevas condiciones productivas y comerciales. Entonces, el problema para poder aclarar a la crisis del dinero es que se necesita otro tipo de producción. Y otro tipo de producción. En este caso, aquí les voy a determinar qué es. De tal modo de que esto pueda cambiar. Sigue diciendo.
Así, en la historia de la página 71, pasa Marx al tercer aspecto. Hemos llegado así al problema fundamental. ¿Es posible revolucionar las relaciones de producción mediante una transformación del instrumento de circulación? Y concluye, bastaría la falsedad de esta premisa fundamental para demostrar una incomprensión igual de la conexión interna, ¿ves? El problema de la conexión interna, de las relaciones de producción, distribución y circulación. ¿No? Ahí está el problema. Siempre está en aquello que está presupuesto. ¿No? Un ejemplo, no sé si sea el más adecuado o idóneo, pero más o menos se podría entender así, ¿no? ¿Por qué se está depreciando el valor del peso mexicano? ¿No? Hay varias hipótesis al respecto, ¿no? Bueno, por un lado está el problema de la crisis en general, ¿no? Por otro lado está el problema de la falta de inversión que apareció en este siglo. Porque según el esquema del modelo neoliberal, una economía es fuerte y dinámica no solamente porque produce mucho, sino porque recibe mucha inversión para la producción, ¿no? Y en la década del 90, a principios de la década del 90, se sabía de que el salario del mexicano era el doble o más del salario del chino. Y por eso es que el capital transnacional prefería invertir en China, porque iba a pagar menos salario. Entonces empieza el proceso de depreciación del salario, en este caso de la moneda, ¿no? Para que, por decir, ¿no? Vamos a suponer, el mexicano ganaba 1,000 pesos al mes. Y esos 1,000 pesos equivalían a $500 al mes. Bueno, vamos a ver, 5,000 pesos al mes, que eran $500 al mes, ¿no? Que era el doble del salario o más del chino. Entonces, por eso es que el capital transnacional prefería irse a la China, ¿no? Entonces empieza el proceso de inflación, ¿no? Entonces, el mexicano sigue ganando 5,000 pesos, pero ya no son $500, son 400, 300, 200, así sucesivamente, ¿no? Va bajando. De tal modo que respecto del dólar, ahora, el mexicano promedio obrero gana menos que el promedio del obrero chino. Entonces, ahora las inversiones se están volviendo a México. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, por eso sigue depreciándose el valor del dinero. En la medida en que, respecto del dólar, vale menos el dinero mexicano, el producto mexicano también vale menos. Entonces, si vale menos respecto del dólar, no, pues hay cualquier cantidad de exportación. ¿Sí se entiende, no ve? Y entonces, las empresas extranjeras transnacionales quieren invertir en México porque van a pagar poco en salarios. Porque el dinero mundial es el dólar, es respecto del dólar. Como respecto del dólar, ahora el peso mexicano prácticamente vale 20 pesos, entonces sale ganando, por decir. ¿Sí se entiende, no ve, compañeros? En el siguiente paso, a la mitad, y por ello los proudhonianos no han descubierto la cuestión de la relación misma de producción expresada en la categoría dinero. Entonces, ahora, ¿no? Otra vez. El dinero es una determinación abstracta y singular, ¿no? Entonces, en el momento de la producción de conocimiento como tema de aplicación, el dinero puede aparecer como una totalidad abstracta, como se corta la realidad. ¿Qué se tiene que contener al interior de la, ¿no? Gracias a lo cual, inmediatamente voy a salir de esta determinación abstracta y voy a descubrir que ese dinero está presupuesto, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, el dinero se va a convertir en categoría,
¿no? Es decir, a través del dinero ver lo que está contenido como realidad al interior de lo que ella sea. Dice aquí Dussel, por primera vez habla en este cuaderno uno de la categoría y al mismo tiempo relaciona esta categoría con la cuestión material. Cita, este problema general de la relación de la circulación respecto de las otras relaciones de producción. Es curioso que Proudhon y sus compañeros ni siquiera lo planteen. Ahora, ¿por qué no lo plantean? El problema no es que son burgueses o son socialistas burgueses o porque son traidores o porque son... No tienen una reflexión metodológica que les permita hacer eso. ¿Sí se entiende? Otra vez, el problema fundamental aquí, el de la reflexión metodológica, que permita entender eso. Y en parte es una pregunta respecto de lo que sea la ciencia, pero también es en parte un problema respecto de lo que sea comprender del mejor modo posible la verdad de lo que está aconteciendo en la realidad, ¿no? Y ahora, ¿cuándo aparece esto? Cuando hay un cierto compromiso, no solamente ético respecto de la producción de lo que sea la verdad, sino también un compromiso político respecto a lo que sea la realidad, en el sentido de que hay un desacuerdo con lo que está pasando en la realidad. Bueno, entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y cómo es que podemos superar eso? Ese es el problema. Entonces, eso conduce a la necesidad de buscar del mejor modo posible una reflexión metodológica que sea lo más apta e idónea para entender un problema como este, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, la posición dialéctica no es una mera posición teórica. Es mucho más que ello. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, ¿por qué hacemos una reflexión metodológica lo más sofisticada posible? Por compromisos políticos y por compromisos éticos. Eso es lo que está antes y a priori. ¿Sí se entiende? No para tener el mejor puestito en la mejor universidad, con el mejor salario y el mejor reconocimiento, así como con este francés que escribió El Capital del Siglo XXI, ¿no? El título es, ¿cómo se llama? Éxito de marketing, porque él no había pensado en ese título. Yo he leído el reportaje de él tenía una investigación relativa a Francia, ¿no? Y lo quería publicar así, y era un libro pequeño nomás, ¿no? Entonces, los de la editorial dicen, no, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, porque saben hacer marketing, pues los de la editorial, ¿no? Entonces, le dicen, ¿tienes más investigación como para hacer algo así en general? O sea, no solamente en la tía Francia, sí, yo hice tal cosa. Bueno, entonces completaremos con eso, más le agregas un capítulo relativo a Estados Unidos, qué sé yo, y que salga así. Y vas a ver, va a pegar, ¿no? Pegó. Hasta la izquierda, por el título, piensa que es un libro marxista, ¿no? O el tipo es marxista. Y el tipo lo primero que hace cuando va a las presentaciones es, yo no soy marxista. Hasta Badiou cae en la ingenuidad de esa, ¿no? Se pone a discutir con él como si fuese el marxista. Y ahí está en el servicio, lo primero que dice, yo no soy marxista. Sí he leído a Marx, como se lee, digamos, en la universidad, para una que otra materia, pero todo el mundo lee el título y dice, wow, es la continuación de Marx en el siglo XXI. El título nomás, ¿no? ¿Sí se entiende? Tiene ingenuidad total. Y habla mal del marxismo del siglo XX, ¿no? Y aquí el Fondo de Cultura Económica, que son antisocialistas, antimarxistas, ¿no? Han chequeado el negocio inmediatamente. Dicen, no, hay que publicar nuestra colección. Entonces, ya han vendido lo que han vendido, cualquier cantidad. Han hecho las presentaciones aquí y allá, pues un éxito de mercado, ¿no? La traducción en inglés, en alemán, ni qué se diga, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Para decir, no, la solución está en que hay que poner impuestos a los ricos. Eso sabemos hace rato. Pero los ricos no van a permitir eso, ¿no? Ese es el lío. Ya sea la Hillary o el Donald, van a poner, ¿no? Digo, no van a poner impuestos a los ricos, ¿no? Y si les ponen impuestos serán a los que quieren ser ricos, ¿no?
que no son los verdaderos ricos, por decir. Los verdaderos ricos no aparecen en la revista Forbes, no aparecen. ¿No? Digamos, están ahí los ricos de maquillaje, por decir, como Slim. ¿No? Y están ricos de maquillaje que el capital transnacional. Si quisieran anularlo ahorita, a Slim lo harían, sin ningún problema. Y hasta el Bill Gates. Ellos no son los verdaderos ricos. Eso es pantalla nomás para encubrir a los verdaderos ricos que están ahí detrás. ¿No? Por eso hablan del 1%, del 1% de la humanidad. ¿No? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Para eso sirve también la teoría. Pues. Y en este caso el marketing. 3.2. Pasaje dialéctico de la circulación a la producción. Dice, llamamos pasajes al proceso metódico de ir de lo superficial a lo profundo, de lo complejo a lo simple. Entonces, en, ¿cómo se llama? En Marx, como en Hegel, el problema del pasaje es fundamental. Aquí estaba la palabra en alemán, creo que es Übergang. El problema del pasaje está inclusive citado por Dussel en alemán, él lo puso. Bueno, no lo encuentro, ¿no? Entonces, llamamos pasaje. Entonces, para las racionalidades dialécticas es un problema fundamental. ¿Cómo hacemos el pasaje de acá a acá? De acá a acá. De acá a acá. De acá a acá. El problema del pasaje. ¿Cómo me remonto del mero aparecer a los presupuestos? O en el extremista, y en este momento, el trabajo de la totalidad de presupuestos, ¿no? Llegamos a la recomendación singular. ¿Cómo hago el pasaje por una de la totalidad a la recomendación singular y por otra de la recomendación singular a la totalidad de la presupuesta? ¿Cómo se pasa? Eso es fundamental. O que es una forma así, ¿cómo construye esa relación? Porque no está, no existe mecánicamente en la realidad. ¿Sí se entiende, compañeros? El problema del pasaje. Es como estos túneles que hace el narcotráfico entre la frontera de México y la de Estados Unidos. O sea, hay que hacerlo, el pasaje. Hay que producir ese pasaje. No, y en el caso nuestro lo producimos con la razón. Digamos, la forma está en la reflexión metodológica en abstracto. Pero en concreto eso es algo que permanentemente hay que ir haciendo al pasar. En este caso está la relación. Como el ejemplo del muchacho y la muchacha, ¿no? ¿Cómo le llego? ¿Cómo le llego? Y por decir, digamos, ¿no? Una muchacha de Iztapalapa con una muchacha de Las Lomas no es lo mismo. El pasaje no es el mismo. O si ustedes quieren a una muchacha Pitis Nice y a una muchacha revolucionaria, por decir, ¿no? No es lo mismo. A una Pitis Nice la puedes llegar, pues, digamos que invitándole un concierto de Ricky Martin, ¿no? Pero a la revolucionaria, olvídate, mínimo sirve los reyes, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, hay que construir el pasaje, ¿no? Ya sabemos que hay que hacer el pasaje. Bueno, ahora en concreto, ¿cómo hacemos el pasaje ese? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces no es el mismo, es algo que hay que producirlo. En el tiempo de Marx no era el mismo tiempo, digo, no era lo mismo que ahora. ¿No? Por decir, digamos, ¿no? Para ir del dinero a la producción, no basta criticar a Darimón. O sea, digamos, querer hacer, por decir, digamos, el cuate, no, yo la hice así. Es como decir, Marx, ¿no? Lo hizo a través de Darimón. Entonces, bueno, quiero ir del dinero a la producción, entonces tengo que irme a Darimón, ¿no? Falso. Porque ahora no es Darimón. Son los teóricos modernos del monetarismo, por decir. ¿Sí se entiende? Y tal vez ni sepan nada de Darimón. ¿No ves? ¿Sí se entiende? O sea, por eso no es una cosa, no es un objeto. Es una relación que hay que producir. ¿Sí se entiende?
Ese es el problema del pasaje, por eso no es una mera llamada de atención, ¿no? Llamamos pasaje al proceso metódico de ir de lo superficial a lo profundo, de lo complejo a lo simple, o de lo simple a lo complejo. Camino inverso de la ascensión propuesta en el cuaderno. Del dinero a la mercancía, de la mercancía al valor, y por último del valor al trabajo vivo, ¿no? Entonces vamos a poner esto en el rojo. Entonces, en general, el marxismo o la izquierda del marxismo no hizo una tematización en profundidad. Por eso se quedaron con la forma que hizo Marx, ¿no? Y no pudieron hacer en concreto, ahora en nuestro tiempo, este tipo de pasajes. Eso es lo que estoy poniendo los ejemplos, ¿no? Ah, queremos entender el problema de la relación entre el dinero y la producción. Vayámonos a Darimón, a criticar a Darimón. Darimón está criticando, digo, está escribiendo otro tipo de problema, que digamos ya prácticamente no tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, agarro el problema del dinero. ¿Qué es aquello que está presupuesto en él? Tengo que hacer el pasaje del dinero a la mercancía. ¿Qué es aquello que está presupuesto de la mercancía? Tengo que hacer el pasaje de la mercancía al valor. Y tengo que hacer el pasaje de lo que está presupuesto en el valor de un trabajo. Entonces, cada movimiento de la reflexión de ir hasta aquello que está presupuesto implica hacer un pasaje. Entonces, este sería el problema de el pasaje de una determinación a otra determinación. Pero en última instancia, lo que estoy haciendo es el pasaje del dinero al trabajo. Este sería, digamos, el pasaje de la psicoposa. Ahora, de aquí todavía hay que ir al trabajo vivo. ¿Sí se entiende? El que el otro tiempo le pasa. Y aquí, el trabajo vivo, tiene que estar dispuesto en el trabajo vivo. La vida. ¿Ves? ¿Qué es aquello que está dispuesto en la vida? La humanidad y la naturaleza. ¿Qué es aquello que está dispuesto en la humanidad y la naturaleza? ¿Se entiende, compañeros? O sea, gracias a eso, ¿ven? De lo más simple, ¿cómo puedo ir remontándome, y así sucesivamente? Si en última instancia, lo que está presupuesto en última instancia, el universo es el cosmos. Entonces, cuando uno practica esa forma de relación con la realidad, uno practica la forma de elaborar y construir los pasajes. Y esto es cuando uno hace hábito, forma de vida, cuando se enfrenta a cualquier tipo de aparecer, ¿qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está presupuesto? ¿Sacó? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Veo esto. ¿Qué es aquello que está presupuesto? Veo este libro. ¿Qué es aquello que está presupuesto? Y así, sistemáticamente hacerme la pregunta, sistemáticamente, hasta que sea forma de mirar. De tal modo que, ¿no? Dice Dussel en la página 72, y con esto terminamos. Debo indicar que no pienso que Marx tiene conciencia de este camino que emprende. Pareciera que lo realiza de manera natural. Ya tiene el hábito. ¿Ven? Siguiendo la dirección de una reflexión habituada a buscar el fundamento de las cosas. Cuando ustedes están en eso, ya lo hicieron. ¿No? No es que se lo propongan. A ver, que según el método dialéctico que nos ha enseñado el maestro Bautista, yo antes de hablar con él tengo que
buscar qué se cree que está por supuesto en él. No, no, independientemente de que se lo pregunten, se lo contengan o no, ya están. ¿Qué se cree que está en la presupuesto? ¿Qué se cree que está en el presupuesto? ¿Qué se cree que...? Y así sucesivamente. Ya la hice. ¿No? Por eso es que el método crítico no es una mera posición teórica, sino que es una actitud ante la vida. La filosofía, como ciencia crítica, es una forma de ser y de estar en el mundo. Cuando uno está en eso, está en la crítica. Y es posible que esté, en este sentido apuntaba Heidegger, es posible que esté en la verdad. ¿Se entiende? ¿Qué tal? ¿Ves? ¿Ven día máximo que va a todo esto? Bueno, compañeros, aquí nos detenemos, ya nos hemos pasado.